Se está entregando pagos de distintos conceptos a los municipios. Es una entrega que en total suma 628 millones de pesos, 628.960.394 pesos exactamente, de los cuales se compone de distintos conceptos. Algunos municipios, bueno, todos reciben lo que es el convenio del Fondo Vial para mantenimiento de caminos cerrados. Es un concepto que se paga periódicamente, que sale a través de la Dirección Provincial de Vialidad. Esto suma en total 20.316.000 pesos. Después tenemos algunos municipios que tenían o tienen firmados convenios de cordón, cuneta y empedrado con el IPRODA, con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. Son 459 millones de pesos en total que se entregan por este concepto. Y otros municipios que tienen convenios con Vialidad también por cordón, cuneta y empedrado, por un total de 59 millones de pesos, que también se están entregando en el día de hoy. Y una última tanda de municipios que reciben por lo que es atención primaria de salud, que corresponde justamente al financiamiento para la atención de los centros de salud que salen a través del Ministerio de Salud Pública. Por eso, bueno, agradecer a mis compañeros de trabajo que con ellos pudimos trabajar rápidamente para llegar a esta fecha, para tener todos los papeles, para poder hacer los desembolsos. Algunos de los pagos ustedes los reciben en cheques que se entregan el día de hoy, y otros se están acreditando por transferencia electrónica en el día de la fecha, ¿no? Ya ustedes han hecho entrega de los recibos y después del acto se procede a la acreditación en la cuenta bancaria. Estos, en el caso de los convenios de obras, son convenios que los municipios hacen la obra, cordón, cuneta, empedrado o el convenio que corresponda de la obra, ya sea con Vialidad o con el IPRODA, y con la rendición que van haciendo, se van haciendo los certificados para los pagos siguientes. Sabemos que esto era un concepto largamente esperado, porque hace rato que no salían pagos. Entendemos toda la situación económica que vivimos en estos primeros meses del año, con una fuerte caída de la recaudación, producto, bueno, no hace falta explicarlo, ¿no? La fuerte contracción económica que padecimos en los primeros meses del año, que afectó a la recaudación, y también, lamentablemente, la obra pública fue uno de los sectores más afectados en este proceso, ¿no? Bueno, hoy la rueda lentamente se está comenzando a mover y la decisión del gobernador justamente fue, bueno, también volcar estos recursos de la obra pública a los municipios para que también se comience a dinamizar lo que son estas obras públicas municipales, ¿no? Así que muchas gracias a todos.